viernes 6 de octubre. Nos vamos a hacer la prueba de polígrafo, al igual que hace un año. ¿Ha consumido usted quemadores de grasa con efrina o maguap en los últimos 3 meses? No. ¿Mintió usted con relación a su consumo de drogas ilegales? No. ¿Qué pasó, homies? Bienvenidos a un nuevo video, a One Day Out, el día más esperado. Hoy es el día definitivo, precompetencia. Voy a mostrarles básicamente todo lo que me toca hacer hoy. Ya esta mañana, bueno, lo primero que hice fue levantarme muy temprano a realizar la prueba de polígrafo. Para los que no tienen pues mucho conocimiento qué es el polígrafo, es una prueba que se hace con el fin de detectar las mentiras. Allí te preguntan básicamente todo en cuanto a la cuestión de el uso de sustancias prohibidas, preguntas acerca si he consumido esteroides en los últimos años y algunas otras sustancias que no se pueden consumir en algún tipo de competencias como estas. El peso de esta mañana fueron 68.5 kilos, lo cual fue mi low más bajito en toda la competencia. Ahorita nos toca hacer la primera comida de carga, vamos a entrenar porque en la tarde también nos vamos a pintar y pues la idea no es pintarnos para luego sí entrenar, sino que bueno, vamos a tratar de hacer todas las cosas lo antes posible. Antes, chequeo de físico, quiero que vean la condición. Y como vieron, porcentaje de grasa más pegado, ya ligeramente más cargado. Vamos a demostrar este año lo que nos partimos. Desde el año pasado, desde el día después de que empezamos la competencia, porque hemos trabajado para esto, ya llegamos hasta aquí. Vamos a dar la guerra como nunca. Lo que ven es aquí iniciando el último entrenamiento precompetencia. Estos entrenamientos son completamente diferentes a los entrenamientos que yo llevo normalmente en un mesociclo. Aquí lo que estamos principalmente garantizando es hacer los ejercicios de manera correcta, tener buenos bombeos, trabajar más o menos a un RIR alejado a 2-1 repetición lejos del fallo muscular, aparte de pues muchas menos series de entrenamiento, eso con el fin de no causar daño muscular y que realmente pues a la hora de que carguemos glucógeno, esta dieta de peak week, pues nos llenemos de manera correcta. Estamos iniciando hoy con entrenamiento de torso, primero press plano en máquina de discos, vamos calentando el bombeíto y ahí les voy mostrando la condición que tenemos a un día antes de competir. Chip, I'm on ultra drip, ain't shit on me designer, but fine enough to get notices. And your notices, know your flow not as cold as this. Nova Scotia's ultimate, let them fly, then reload the clip. Talking like soldiers, hope you come back like soldier did. Keep a bomber jacket with f***ies on me like POTUS did. That's Obama, comma, keep an eye off Futurama. Not from this planet, I just put on this black suit for armor. Electric execute ya, I'm flexing like Lex and Luthor. I'm texting my ex-seducer, then taking a hit Medusa. Back like Mansa Musa, I'm kinda in Kama Sutra. Give you the D like a gym teacher when you ain't trying to suit up. I'm from the shot, we shoot up, quick as a spoon a needle. My Mercury in retrograde, me and the moon is evil. How come the best box always attached to a cracky f***? Pain in that earth, but she use a spit like she Daffy Duck. And I might cuff her, she tag along like a Danny Glover. My mama hate her, but lied and told her the family love her. Good news coming in on a day to day. Already know what's happening, I don't gotta shake the hay. Big moves, big stepper in the right direction. The trip continues, every W's a psychedelic. Journey over accolades, divvy up the accolades and tell them boys to have a day. And I love to give, give and take, and I love to see the bros hitting milestones. Gone, get your shine on.
that I'm sitting on. All I hear is low balling digits if I listen to them. No need to counter if it's disrespect. Swear my sharks learned how to bite my way out fishing nets. Yeah, I see the light at the end of the juice. Got me swinging for the fans. Always looked at life through a different lens. Sevens every time I put that lever, it's a hit again. I love when the good news coming in on a day to day. Already know what's happening, I don't gotta shake the hang. Big moves, big stepper in the right direction. The trip continues, every double use a psychedelic. Over accolades, divvy up the accolades and tell them boys to have a day. Give and take, and I let it give. Give and take, and I let it. This is not the one, not the one. You think that I'm running in place? Y'all really testing my patience. Right before I blow up the spot, I had to get back to the basics. What if my talent is wasted? It's sick, but I'm lacking a placement. Thoughts as I rap in the basement, but my come up is legend, it's greatness. I don't care now, it's pedal to the metal. I can never quit now, I will never settle. Puppet to the game, I'm pulling strings like Geppetto. We in the same game, but I'm on a different level. I passed it. Gotta keep grinding till I'm laid up in the casket. No fake round, but you feeling too plastic. Yeah, y'all feeling too plastic. They say my style crazy, but then it's straight jacket. Whoa. Why you still testing my patience? Trying to turn me into something I ain't trying to be. All that hate is a heavy rotation. You gon' lose yourself, quit testing me. Finalizamos ese último entrenamiento a menos de 24 horas de competir. Aquí se vienen resumiendo los trabajos arduos de meses, no solamente estos 6 meses de preparación, sino mucho más tiempo, porque realmente yo considero que he estado persiguiendo esta meta desde un día después en mi competencia pasada, mi primer competencia que obtuvimos ese segundo lugar. Desde ese momento he trabajado todos los días para este físico que tengo hoy. Sé que todavía hay mucho margen por mejorar. El trabajo que vengo cosechando estos últimos meses va a dar sus frutos y resultados. Vamos a mostrarles un último physique update de la condición que llevamos. Da falta pintarnos. Espero que disfruten ese posing y le sigan metiendo muy buena energía a todos los vlogs. Vayan dejando un like si les gusta la condición y vean nomás. Some people love me and they don't even know I have a hard time loving myself. Some people judge me and they don't even know I have a hard time judging myself. Life gets ugly, but I got a paintbrush and paint a pretty smile on myself. Mouth stay shut even when I need help. In too deep in the water, Mike Phelps. Swimming lessons, I still got many unanswered questions. Sick of the anger, sick of depression. Wanna be great, count your blessings. Just give me my salad, you keep the dressing. Cause I'm cream of the crop. He paid the price, I'm worth a lot. He told me go, why would I stop? Wrestle my thoughts, jump off the tire rope. D'Lo Brown with the frog splash. Leaps of faith, what I call that. If you hit my line. Bueno, homies, y finalizando este vlog, nos vamos aquí a la parte final del día y es el bronceado. El bronceado es una de las cosas que yo creo que es de las más importantes al momento de competir, porque un buen bronceado va a resaltar todo ese trabajo que estuvimos haciendo durante meses y meses de preparación. Yo les recomiendo que hagan esta parte del bronceado un día antes, ojalá la primer capa. Esta primer capa va a entrar pues anticipadamente en el físico, nos va a ir dando un color como más bonito. El segundo día de la competencia, por lo general, también se aplica una segunda capa antes del show. Entonces ya como que termina de dar ese look que queremos, ese físico bien bronceado. Y bueno, sobre todo también porque he visto en estas últimas competencias a veces personas que no se toman en serio esta parte, llegan a última hora queriéndose broncear con cualquier producto o algo por el estilo, perjudicando parte de su proceso al momento de decidir un buen bronceado. Yo les recomiendo esta empresa con la que estuve trabajando. El link está en la descripción. La encuentran en Bogotá. Se llama Bodytan. Si ustedes están interesados en el culturismo natural, en seguir aprendiendo sobre este estilo de vida y este deporte que está creciendo cada vez más y más en Colombia, los invito a suscribirse, a no perderse ninguno de los próximos vlogs. Vamos a ganar esa competencia este año. Recuerden dejar un like, un comentario, cómo les pareció. Muy buenas energías y nos vemos en el video del show day. I like proving me right more than proving I'm wrong, but always end up doing both. Highlight the sun, I'ma catch steam. I could run a whole city out the energy. My ex had to settle for a bum, guess she couldn't find a better me. She would have had to look for a century. I'm in the mud of the Goonies, I'm making it out. Made the